cualquier proyecto que usted quiera implementar necesita que hayan personas que manejen el dinero del Estado de manera transparente. Pero si todos se lo roban, no pueden generar programas de ninguna naturaleza porque solo están pensando en ver qué es lo que se van a llevar. Tiene que haber voluntad política. Es fundamental que haya voluntad política y que hayan alianzas público-privadas. Es la forma adecuada porque, mire, si el Estado funciona, ¿qué sucede en una licitación pública, por ejemplo? Para construir una carretera, si se hace de manera transparente, hay beneficio para todo el país y hay trabajo para la empresa privada. Y la empresa privada tiene que contratar y eso genera fuentes de trabajo. Un Estado que ejecuta su presupuesto, que lo hace eficiente y transparente, permite a la empresa privada una competencia sana y que haya obra. Y ahí se genera el trabajo. Pero un Estado corrupto, un Estado extractor, activo como es el nuestro, no hay oportunidades y de ahí viene la migración, la delincuencia y la frustración de la juventud en Guatemala. Y dentro de este tema cabe resaltar, licenciada, sobre la migración, porque muchos jóvenes optan mejor por migrar a Estados Unidos para encontrar oportunidades laborales, se estancamos la preparación académica, porque lo único que buscamos es sobrevivir y buscar un trabajo. Entonces, realmente es triste la poca inversión que se hace. ¿Cómo atraemos esa inversión extranjera? ¿Cómo ponemos esas, pues, ¿cómo establecemos esas oportunidades para que nuevas empresas vengan al país, para que puedan invertir, para que generen empleo? Yo me pongo a pensar si un grupo de empresarios de otro país quiere llevar su negocio a Guatemala y mira que hay una alianza criminal y mira que todo es corrupción, que le van a cobrar desde que entra al país, por la frontera que sea o por el mecanismo que sea, le van a pedir mordida desde que entra al país, que lo van a asaltar, que para hacer sus trámites por donde pase va a tener que pagar y que cuando llegue a las altas esferas con los ministros le van a pedir el 10% por decirle algo y que para hacerle el primer desembolso le van a cobrar otro 10%. Bueno, así, ¿cómo se puede atraer la inversión extranjera? Si no hay reglas claras, si no hay compromiso de transparencia en el país. Sin transparencia no llegamos a ningún lado. Y eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que repetirlo, especialmente a la juventud. Sin transparencia no hay futuro en el país. ¿Y qué es lo que tenemos que exigir entonces? Transparencia. Y la transparencia pasa porque nos den la información correcta. Porque se manipula la información, ni siquiera sabemos cuántos enfermos de COVID hay. ¿Por qué? Porque están abriendo puertas de corrupción y engañan y engañan y mienten y entonces no hay transparencia. Uno necesita en la vida ser transparente para poder prosperar y por supuesto tener mucha fe en Dios, porque si no tenemos la fe en Dios, podemos perdernos. Y cuando uno encuentra su fortaleza en Dios, encuentra el camino, la verdad y la vida.